Buenos días, maestros y maestras. Buenos días. Les estamos hablando y nos estamos comunicando con ustedes desde el Departamento Técnico de Educación Secundaria. Les vamos a pedir, si son tan amables, en apagar sus micrófonos. Por favor. Gracias. Como dice uno de los maestros, se están acomodando, están viendo que todo salga bien. Estamos tratando de que todo lo que se haga en favor de ustedes sea perfectamente bien audible y legible. Ahorita tenemos, generalmente esperamos a que estén conectados el 80% de los presidentes de academia de zona. En este caso solamente tenemos 109 presidentes de academia de zona de educación física. Entonces, estamos esperando. Quiero comentarles que me da muchísimo gusto saludarlos a todos ustedes que son los presidentes de Academia de Zona de Educación Física. Una asignatura muy reconocida y muy aceptada por todos los alumnos de educación secundaria. Diría yo la de preferencia de ellos, porque pues es educación física y ellos pues lo que demandan y lo que buscan es la activación precisamente de todos ellos. De parte de la Dirección de Educación Secundaria y del maestro Ezequiel Rodríguez Calderón, les damos la bienvenida a esta primera asesoría de presidentes de Academia de Zona. Quiero comentarles que esta no es la primera reunión. Ya tuvimos, seguramente les llegó la programación a todos ustedes. Ya se tuvo la reunión de inglés, de español, de química, de historia, de geografía, de formación cívica y ética, de tutoría y educación socioemocional, de artes. Y justamente en este día sigue la asesoría para los presidentes de Academia de Zona de Educación Física y de Tecnología. Entonces, qué bueno que están conectados, qué bueno que en un momento dado se logren conectar los 187 presidentes de Academia de Zona de Educación Física que están registrados. En las reuniones anteriores, quiero comentarles que sí hemos tenido un aforo bastante importante, desde 226, 296, 204, ha subido todos de 200 para arriba. Entonces, qué bueno, ojalá y que los de Educación Física también se conecten para que pues reciban la asesoría, la importante información y la asesoría de los jefes de enseñanza que forman parte de esta academia. Como lo comentó hace un momento el maestro, efectivamente son tres jefes de enseñanza los que van a participar en la asesoría. En este caso, la maestra Cecilia Campos Dávila, el maestro Daniel Leiva Cordero y la maestra María Teresa Maldonado. Son los tres jefes de enseñanza que forman la Academia de Educación Física y con los cuales ustedes han tenido una comunicación permanente y un contacto permanente a través de las reuniones específicas que realiza la Academia, con la participación importante del maestro Daniel, pero a través de REDAIS también, en donde la mayoría o muchos de ustedes están ya integrados en el grupo de educación física, en REDAIS, a donde se suben todos los materiales permanentemente. En esta ocasión, pues los maestros, los jefes de enseñanza van a participar con ustedes, van a interactuar y les agradecemos que estén atentos a toda esa información que les permitirá establecer las líneas básicas para este ciclo escolar 2021-2022. Recuerden que es muy, muy importante lo que manejó en una de las reuniones uno de nuestros maestros. La labor del docente es imprescindible. Podrán tener tutores, podrán tener otro personal añadido para que fortalezca la enseñanza y la acción académica de nuestros adolescentes. Mas, sin embargo, la labor
del docente es imprescindible, porque solamente el maestro que conoce a los adolescentes, que conoce su desarrollo, que conoce todas las etapas por las cuales está pasando, los conoce, los comprende, los apoya, los motiva, los impulsa para que se sigan preparando en esta vida. Entonces, yo les agradezco y les reconozco toda su labor, todo su trabajo, y hay que estar atentos en cuanto a que ya se está manejando la educación presencial, y estar atentos a esos aspectos que en un momento dado se tienen que programar y organizar detenidamente, pues para que los adolescentes no resientan ese estatus tan compulsivo que ahorita están llevando, ¿verdad? Como es la pandemia. A los que van a atender a los jovencitos que llegan de la primaria, educación física, porque educación física la manejamos en primero, en segundo y en tercero, a los que van a atender a los jovencitos que llegan de primer grado, les encargo muchísimo palabras estimulantes para ellos, palabras de aceptación, palabras de apoyo, porque ellos, además de estar pasando de un nivel de primaria a otro nivel en secundaria, aparte de eso, pues están manejando una serie de cambios fisiológicos y psicológicos, y hay que impulsarlos, hay que comprenderlos, hay que apoyarlos. Les damos a todos la bienvenida a esta primera reunión de asesoría del ciclo 2021-2022, y justamente va a quedar con ustedes el maestro Daniel participando, o la maestra Cecilia participando en esta asesoría. Entonces, sean todos muy, muy bienvenidos y aprovechen al máximo este espacio que la Secretaría de Educación nos está brindando para que todos, absolutamente todos, tengamos orientaciones básicas sustantivas para el desarrollo docente. Les envío todo mi afecto y un abrazo muy respetuoso a todos ustedes. Sean bienvenidos. Maestro Daniel, ¿está por ahí? Buenos días, maestra. Buenos días, doctora Rivas. Maestra Cecilia, maestra, adelante. Campos. Adelante. Gracias. Muy buenos días, compañeros. Gracias por estar aquí, por su puntual asistencia. Ya nos hicieron favor de hacer las pruebas de sonido. Ahora sí ya se escucha. Y les voy a poner por aquí la presentación. Ahí ya se observa, ¿verdad, compañera? Sí. Sí, sí se observa. Muchas gracias. Muy bien, pues estamos en la primera asesoría para presidentes de academia de este ciclo escolar. Los miembros de la academia ya los conocen ustedes. Una servidora, María Cecilia Campos Dávila, el profesor Daniel Martín Leiva, y la maestra María Teresa Maldonado Mora. El día de hoy ella no podrá estar con nosotros debido a que presentó un problemita de salud, pero nosotros estamos trabajando los tres en el mismo tenor para realizar materiales y que estos les faciliten un poquito su labor en el aula. El propósito de la reunión es proporcionar a los docentes asesoría técnico-pedagógica sobre el desarrollo de los contenidos del programa de educación física del Plan 2017 para abordar la flexibilidad y pertinencia en la evaluación de los aprendizajes mediante la metodología de aprendizaje basado en retos. Vamos a ver por ahí un videíto para ver cómo estamos, cómo nos sentimos.
Muy bien, compañeros. Pues decidimos integrar este video por su mensaje optimista y motivador. Sabemos que estamos bajo una fuerte presión con un nuevo ciclo que nos cayó de sorpresa que empezara otra vez en línea por las cuestiones de salud. Y mientras la salud sea primero, pues vamos a mantener las indicaciones de nuestras autoridades. Pero como dice aquí, ¿verdad? Hay que aguantar, ya pasará. Y lo mejor de todo es que vamos a salir adelante, como los profesionales que somos. Cada ciclo es una aventura diferente y eso nos implica nuevos retos. A continuación le voy a dar lugar a mi compañero Daniel Leiva, para que les explique por ahí algunas adecuaciones que hemos hecho para este primer trimestre que nos van a ayudar con las semanas de reforzamiento que se están trabajando. Un gusto y ahorita nos vemos otra vez. Maestros, ¿cómo están? Es un gusto verlos nuevos por aquí. Yo por ahí algunas caras conocidas, los que no tengan el gusto. Mi nombre es Daniel Leiva. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta mañana. Y pues lo que me corresponde dar es sobre planeación y evaluación. En este caso estaremos viendo lo que es el formato de planeación, los aprendizajes esperados, los componentes pedagógicos, las intenciones didácticas, y luego pasaremos a contenido de reforzamiento, también lo que es aprendizajes sustantivos y por último algún material ahí que les voy a compartir para que ustedes puedan apoyarse en sus clases. Bueno, primero que nada, la planeación. Sabemos que la planeación es un plan de trabajo que tiene como finalidad y organizar las acciones que vamos a hacer en el aula, ¿verdad? Y eso ya ustedes lo saben porque lo han hecho muchas veces. Y tiene como propósito asegurar la coherencia entre las actividades y las intenciones didácticas. Ahorita más adelante voy a explicar eso, cómo darle esa coherencia a nuestro formato de planeación, a nuestro plan de trabajo, para que haya esa coherencia. Y por último, responde las preguntas que se espera a los alumnos, cómo se favorece el aprendizaje y en qué momento se va a realizar la acción. Es importante que en su formato, hay varios formatos, ya se manejan en las redes varios, nosotros hemos dado algunos, pero lo importante es que tenga los elementos sustantivos, que es sus datos, de tanto de ustedes como de secundaria, el eje curricular, como saben hay un eje curricular, que es la competencia motriz, ese no cambia, el aprendizaje esperado, el componente pedagógico didáctico, el plan de trabajo, e intención didáctica, los materiales, la reflexión de la actividad y la evaluación. Para llenar todo esto, ahorita voy a ir explicándoles dónde se puede encontrar cada cosa, qué relación tiene con el programa y además cómo está trabajando. Sabemos que en el primer programa 2017, que es el que se va a manejar en los tres grados, hay aprendizajes clave. ¿Qué es un aprendizaje clave? Es el conjunto de capacidades, habilidades y destrezas que se quieren desarrollar en el alumno para que se forme de manera integral. Entonces, hay un aprendizaje clave para cada componente pedagógico. ¿Sí? Como pueden ver, está uno para motricidad, otro para corporalidad y para creatividad. Estos aprendizajes clave se dividen en dos aprendizajes esperados, que eso ya lo hemos explicado en las asesorías pasadas. ¿Sí?
¿Pero por qué es importante? Porque de ahí sacamos lo que son los aprendizajes sustantivos. De estos aprendizajes, en nuestra ventaja como docentes de educación física, es que en el plan y programas solamente manejan 6 aprendizajes esperados por grado. Entonces, por ejemplo, en este caso, tomamos 5, que fueron 2 de motricidad, 2 de corporidad y 1 de creatividad. ¿Para qué? Pues para poder reforzar a los alumnos en los 3 componentes pedagógicos, ¿sí? Y poder nivelarlos y empezar todos en segundo trimestre ya de mejor manera. No haya dudas sobre algunos contenidos o algunas actividades que se puedan realizar y que tengan claro cómo se va a trabajar. Es muy importante, maestros, que se reconozca el enfoque de las actividades para saber el alumno que tiene que realizar. Entonces, ¿qué implica cada componente? Sabemos que la motricidad tiene que haber una interacción continua, ¿sí? Tiene que haber diversificación de situaciones, construcción de proyectos, solución de retos y problemas, ¿sí? Es muy importante también modificar lo que son los elementos del juego, como la regla, el espacio, el tiempo, el rol, ¿sí? Y algo que en ocasiones se puede pasar es que hay un momento de reflexión, tanto de manera oral, ¿sí? El alumno dialoga, y también que escriba, ¿sí? Con sus propias palabras, cómo realizar las acciones motrices, ¿sí? O cómo se siente. Entonces, en este caso, motricidad para la reflexión, y ustedes puedan poner en su plan de trabajo, momento de reflexión, ¿qué preguntas puedo usar? Le pueden poner ahí, ¿qué ha sido lo más fácil de realizar? ¿Qué actividades fue la más difícil de superar? ¿Cómo pueden mejorar su desempeño? Y bueno, esos son algunos ejemplos, entre otras. Entonces, sí tener en cuenta, sí, qué implica cada componente. La corporalidad, identificar las partes que constituyen la estructura del cuerpo y su funcionamiento. Percibir y sentir el cuerpo al manifestar emociones. Adquirir información por medio de los sentidos y las percepciones. Establecer relaciones asertivas y vínculos afectivos. Fomentar el cuidado de su cuerpo al asumir estilos de vida activos y saludables. Reconocer que su historia personal y familiar los identifica y hace diferentes a los demás. Y de igual manera, siempre tener en cuenta lo que es la reflexión. Aquí puede preguntar qué partes del cuerpo utilicé durante la actividad, cómo me sentí, cómo favorece mi salud las acciones que realicé, cuáles son mis fortalezas y debilidades, y qué actitudes y valores promueve la actividad. Y por último, el componente de creatividad, la acción motriz. Aquí, de igual manera, hay que modificar actividades para, pues, que sea de sus gustos, de sus intereses, y que cumpla con sus expectativas. También ponernos a prueba sus habilidades y destrezas. Pasa muchas veces que cuando se habla con los maestros y se van a checar, tienen muy bien la planeación, pero no se modifica. Entonces, y a veces les he preguntado si a sus estudiantes les dicen que diseñen alguna actividad o que modifiquen alguna situación. Algunos me dicen que sí, otros que no. Entonces, sí, tener en cuenta eso. Ellos se sienten escuchados, que ellos en ocasiones también siguen una actividad de acuerdo a sus intereses. Y siempre agregar alguna variante, tanto de materiales, como de tiempo, como de espacio. ¿Sí? En la historia anterior, les compartí por ahí en Webly una ruleta, ¿sí? Donde pueden manejar diferentes tiempos. En este caso, si ponen una actividad, por ejemplo, de dominar el balón, tal vez para algunos es muy sencilla, para otros no. Entonces, como variantes, ¿qué puede ser? Hacerla en cierto tiempo. Otra, manejar diferentes materiales. Los que pueden con el balón, bueno, poner la variante. Ahora anda con un rollo, un papel higiénico. Ahora anda con una bola de aluminio. O
ahora anda con un calcetín en bonita. Entonces, ir. O también decirles, ¿cómo puedes tú aumentar el nivel de dificultad? Entonces, sí tomar en cuenta sus gustos e intereses, ¿sí? Y en este caso, para reflexión, ¿qué hacer para resolver la situación que se les haya complicado? ¿Qué han aprendido? ¿Qué falta para mejorar? ¿Cómo formular una estrategia efectiva? ¿Qué funciones asumir en esa actividad? ¿Y qué resultados pueden obtener trabajando en esa actividad constantemente? Entonces, sí, esa teoría, sí, es importante que ustedes como presidentes de academia de zona la hagan llegar a sus compañeros, porque sabemos también que hay muchos docentes que no son de la especialidad. Normalmente, pues, tenemos comunicaciones con ellos por medio de redes, y la mayoría... La mayoría sí me pregunta, maestro, me acaban de dar la asignatura, maestro, ¿cómo planeo? Entonces, ojalá ustedes tengan ese enlace para llevar esta información a ellos y que ustedes le puedan también explicar cómo manejar. Tienen esa experiencia. Ya que sabemos los componentes, es importante identificar dónde podemos encontrar tanto los aprendizajes, los componentes, las intenciones didácticas. ¿Para qué? Como lo mencioné en un principio de la planeación, para que haya coherencia entre las actividades y la intención didáctica. Entonces, en este caso, a partir de la página 256 del plan de programas, ustedes pueden encontrar lo que son las orientaciones didácticas. Como pueden ver, ya me imagino que conocen el programa, está el eje, el componente, aprendizaje, la orientación, y abajo vienen algunos guiones, ¿sí? En este caso, por ejemplo, exploren sus capacidades, habilidades y destrezas motrices en situaciones que les permitan evaluar su desempeño. Esa es una intención didáctica, ¿sí? Es una intención didáctica, es lo que se quiere lograr, ¿sí? En el alumno a corto plazo. Es una meta a corto plazo. Entonces, normalmente en un aprendizaje esperado hay de 3 a 4 intenciones didácticas. Al ustedes llevar a cabo esas intenciones, por ende se va a lograr o alcanzar el aprendizaje esperado. Ahora, ¿cómo tener esa coherencia? Tenemos aquí la intención didáctica y abajo tenemos la actividad que pueden aplicar ustedes. Entonces, de esta manera va a haber esa coherencia en su planeación para que tengan un buen desarrollo de clase. La otra, por ejemplo, otra intención didáctica sería del lado derecho, donde dice, propongan cambios que favorezcan la participación colectiva. Esa sería una intención didáctica también. Actividades, programas modificados o actividades circenses. Ahí entonces tenemos a la mano el plan, toda la información para poder tener una buena planeación. Ya que les dimos lo que son los aprendizajes sustantivos y que les comenté ahorita que las ventajas que son 6 aprendizajes esperados, y en este caso los sustantivos elegimos 5, ¿sí? Para verlos en este trimestre, no quiere decir que se alcancen o se logren todos los aprendizajes, ¿sí? Queremos que el alumno se familiarice, ¿sí? Y refuerce aquellos contenidos o prácticas que no pudieron realizar durante el ciclo anterior. Entonces, para eso hicimos una propuesta de contenidos. No quiere decir que no se pueda cambiar. Cada uno tiene diferentes contextos, cada uno de ustedes dio diferentes contenidos, pero sí son importantes que usted los tenga ahí como base, y si alguno lo quiere modificar, no hay ningún problema. En este caso, para primer grado, tenemos lo que es la competencia motriz. Tanto el docente como los alumnos deben de conocer qué es la competencia motriz y deben de reconocer los componentes pedagógicos. Muchas veces en las clases solamente se dice el aprendizaje esperado y la actividad, pero no qué componente se va a manejar.
Entonces, ellos deben de reconocer que si se va a manejar motricidad, corporalidad o creatividad, ¿sí? Para que ellos sepan en qué se deben de enfocar y cómo va a ser su reflexión. Entonces, primer grado, competencia motriz, no se va a ver a profundidad. No queremos que en este trimestre, porque es complicado ver un contenido demasiado extenso, hay mucha información, ¿sí? Pero queremos que el alumno, porque ustedes le den al alumno una introducción a estos contenidos. Hay alumnos que a lo mejor no pudieron ver ninguno de estos, hay otros que ya los conocen, pero como les comento, es para nivelar a todos y tengan bases, ¿sí? Para el siguiente trimestre. Entonces, la propuesta como departamento técnico de Academia de Educación Física es que ustedes manejen los tres componentes y los aprendizajes esperados, bueno, en este caso sustantivos. Ahorita les voy a explicar también de qué manera. Entonces, conocimiento de mí mismo, el calentamiento. Como pueden ver aquí, el calentamiento está en tres grados. Pongo esto como ejemplo para que se vea de manera gradual. En este caso, en primer grado, pueden ver nada más lo que es el calentamiento, como definiciones, conceptos y algunas funciones del calentamiento. Además de cómo desarrollarlo. Y ya de actividad ustedes pueden poner que se graben haciendo el calentamiento o que en una clase a distancia o en línea que alguien guíe el calentamiento a sus compañeros, a ustedes mismos. Entonces, aquí nada más es introducción al calentamiento, una definición, algunos conceptos, las funciones y ya el desarrollo. En segundo grado, por ejemplo, ya pueden ver los tipos de calentamiento, ¿sí? Y también ver cómo se desarrolla cada uno de ellos. Y en tercer grado, el calentamiento deportivo, ¿sí? Los beneficios y cómo se realiza. Entonces, puede haber una gradualidad, ¿sí? Entre los contenidos. La condición física, por ejemplo, decía rapidito, pueden ver los elementos. ¿Sí? Pueden ver lo que es fuerza, lo que es resistencia, flexibilidad, ¿sí? Nada más como conceptos. Sabemos que hay diferentes tipos de fuerza, entonces ya dependiendo del tiempo que ustedes tengan, cómo se organicen, pero sí dar una introducción de cada uno de estos contenidos. Estrategia y táctica, juegos modificados. En segundo grado, psicomotricidad, actividad física para la salud, calentamiento, identidad corporal, pensamiento estratégico y dirección deportiva. En tercer grado, estilo de vida activo saludable, cooperación y confrontación, calentamiento deportivo, desempeño y motriz inteligente, lógica del juego y formación deportiva. Esos contenidos no quiere decir que nada más se vean en algún grado. Muchas, por ejemplo, cooperación y confrontación se ven en segundo grado, pero queremos nivelar. ¿Sí? Para nivelar lo que son a todos los estudiantes, por eso hay contenidos también del ciclo pasado. ¿Sí? O si ustedes dicen, es que cooperación y confrontación es del segundo, o identidad corporal es del primero, ¿sí? Se puede manejar también, por ejemplo, el conocimiento de mí mismo, puede manejar también identidad corporal. Pero como les digo, darles una introducción, en dado caso que ustedes que saben que estuvieron viendo, pues bueno, qué contenido manejar o cuál quitar y ustedes agregar otro, ¿no? Solamente una propuesta para ustedes. Para apoyo hacia ustedes y hacia los compañeros, porque conozco demasiados que no son del perfil, les queremos proporcionar la teoría. Sabemos que hay más, solamente es para que tengan una base, ustedes la pueden modificar también, pueden agregar, quitar. En este caso, qué mejor que ustedes que conocen a sus alumnos, pueden agregar más imágenes, pueden darle otro formato, otra estructura, pero van a tener la información para que ustedes la puedan usar o compartir hacia sus compañeros que no son del perfil. Y si los son, no está de más que tengan ahí alguna información. Ya que usted la estructure y la acomode para que la pueda aplicar, la puede realizar ya con sus alumnos la actividad.
También queremos proporcionarles algunas actividades que van acorde a los aprendizajes sustantivos. En este caso, vamos ahí a compartir por medio de un Google Site lo que son estas actividades. Ya ustedes pueden agregar lo demás, el cierre, momento de reflexión, pero ya tienen ustedes ahí también las preguntas que pueden utilizar en la reflexión. Entonces ya nada más darle su, pues lo que ustedes ocupen realizar, ¿sí? Lo que necesiten, y en algunas vienen con variantes ya, pero que mejor que ustedes que conocen a los alumnos, pues puedan también agregar o quitar, ya dependiendo de lo que ustedes ocupen. Bueno, esperemos que sobre planeación no haya dudas. Como quiera, estamos posteriormente les daremos el correo de nosotros en realidad y estamos ahí también en contacto para comunicarnos cualquier duda que tengan. Nos pueden preguntar y con todo gusto respondemos sus preguntas. Pasamos a lo que es la evaluación. Sabemos que tiene como objetivo mejorar el desempeño de los estudiantes, ya que nos ayuda a identificar las áreas de mejora o de oportunidad, y esto impulsa a la transformación pedagógica, al seguimiento de los aprendizajes y a la metacognición. Como les mencioné anteriormente, es fundamental las variantes, diversificar estrategias, igual los productos que vayan a realizar. ¿Para qué? Para que ustedes puedan contar con evidencia. Que nos recomienda el plan y programas, que estudian el plan y programas, producciones escritas y gráficas, con argumentos y postura, esquemas y mapas conceptuales, para ponderar la comprensión y formulación de argumentos y explicaciones, registros de observación acerca de las actitudes y desempeños mostrados en las actividades, rúbricas que tengan aspectos que se van a evaluar, portafolios de evidencia, para identificar el progreso de los aprendizajes, y proyectos colectivos, donde consideren la búsqueda de información, identificación de problemas, formulación de alternativas de solución. Aquí hay algunos ejemplos sobre, ¿no?, cómo pueden manejar la rúbrica, la columna izquierda, lo que son los indicadores. Estos indicadores los puede usted tener de las intenciones didácticas o de lo que nos han esperado, ya dependiendo que vaya a acabar. Pero es mejor que vaya el plan, vaya la intención didáctica y sobre eso basarse para el indicador. Y después están los niveles de logro con acciones concretas. Esto es sobre la rúbrica. Después está lo que es la escala de valoración, ¿sí? Igual, en la columna izquierda están indicadores y en las demás columnas está lo que es la frecuencia con la que se logra el indicador y se le asigna un valor numérico. Está esa escala de valoración. Y aquí la lista de cotejo. Y puse aquí al lado también lo que son los conocimientos y saberes. Es importante que ustedes los apliquen, más bien los evalúen, ¿sí?, en cada instrumento de evaluación. Entonces, en lo que es la lista de cotejo, si sabemos que se ponen indicadores y el alumno se pueda autoevaluar, evaluar, o ustedes darle lo que son los evaluar. Es importante que se manejen tanto conocimientos conceptuales, operativos, procedimentales y actitudinales. Igual, el indicador, tomarlo de lo que es la intención didáctica. Aquí abajo puse lo que es una lista de indicadores que ustedes pueden manejar, utilizar en su planeación para los alumnos. Vamos a ver si se puede abrir.
Entonces, en esta lista, la finalidad para hacerla fue que, igual, me enfoco mucho en los docentes que no son de especialidad y veo de qué manera se puede apoyar para que no facilitarles lo que es el llenado de la planeación. En este caso, como pueden ver, hay indicadores actitudinales, procedimentales y conceptuales. Entonces, por ejemplo, si usted va a poner una actividad donde va a haber alguna manipulación de algún objeto, puede poner como conceptual o declarativo indicadores, conoce diferentes formas de lanzar objetos. Ahí tiene un indicador. O si va a poner reglas o normas, conoce las normas básicas del juego. Entonces ya nada más copia y pega, si en su tabla de indicadores se protege. Si es procedimental, manipula y conduce diferentes objetos con diferentes segmentos corporales. Entonces, ya ustedes tienen una lista donde es el indicador que usted quiere evaluar y copiarla en su formato de la lista de protege. Y con esto creo que se les puede facilitar a algunos docentes que a veces tienen dudas de cómo llenar alguna lista de protege. Se la vamos a hacer llegar igual por la presentación. En este caso, que no les llegue o que no lo encuentren, se pueden comunicar con nosotros al correo, pero de preferencia, integrarse a Redalis. Y podemos tener mayor comunicación. ¿Estás escribiendo? Y por último está el Google Site, donde ustedes pueden encontrar materiales. La asesoría pasada hicimos también uno, es muy parecido, la página de inicio es la misma de hecho, pero cambió el link para esta asesoría, para darles el material que los contenidos y propuestas y otros recursos para esa asesoría. Entonces, si ustedes entran al link pasado, van a ver otra página similar, pero no tienen lo mismo. Aquí está un código QR que usted puede escanear en este momento y puede entrar a la página para irla conociendo. De igual manera, yo se las voy a presentar, pero podemos ir a la par observándola. Pueden entrar, si no pueden con el código QR en su celular, pueden entrar a ese sitio, con este link, lo pueden poner ahí en su computadora y para ir a la par. Si no, aquí se lo voy a mostrar, no hay ningún problema. Voy a abrirla. Chequen si el código QR se puede abrir, si no, para checar. Yo lo chequé anteriormente, se puede abrir, no tuve ningún problema, pero puede haber alguna situación por ahí. En lo que es la página de educación física del Departamento Técnico de Secundarias, este Google Site tiene como finalidad tener la información lo más fácil posible, donde ustedes puedan encontrarla. Este Google Site se va a publicar igual de manera en Redalis, en dado caso que no se pueda publicar por ahí o que haya alguna situación. Vamos a tratar de ponerlo aquí por los comentarios de Zoom para que ustedes puedan entrar a la página si tengan este material. Bueno, vamos a ver la página. Viene una introducción sobre lo que es la educación física. Viene igual lo que es los componentes. Estos pueden usar para sus clases también, donde el año los lo que es competencia motriz, los componentes, los pueden manejar para compartirlos igual con los alumnos. Y además de los contenidos que les damos, los pueden reforzar con los videos. Muchas veces es más fácil que el alumno entienda por video que por texto, entonces manejar los dos. Después,
lo que es, aquí estaría igual, fotografías sobre cómo intervenir el docente, la práctica pedagógica, elementos que va en cuanto a los para las clases. Importante también que lo tengan por ahí, que va a servir para como información para los alumnos, capacidades, habilidades y destrezas que fortalecen la educación física. Y las actitudes y valores en educación física, que también es parte de los contenidos. Por ahí también se lo voy a subir a esta página. Bueno, esta es la primera parte de la página en su inicio. Aquí en lo que es una distancia, esto ya estaba desde la semana pasada. No, esto no es nuevo, pero a lo mejor muchos no la conocían, por eso les estoy dando lo que es esta introducción a la página. Pueden ver lo que es cómo trabajar a distancia, algunas recomendaciones, y igual, fotografías y textos, que ustedes lo pueden ver después. Bueno, pasamos a lo que son los contenidos. Lo que ustedes vieron hace un momento, los contenidos de reforzamiento, aquí agregamos algunas presentaciones de calentamiento, de conocimiento de mi cuerpo, estrategia, juegos modificados, competencia motriz, importancia y beneficio de la preparación física en el desarrollo de la psicomotricidad. Sí, un error, se va a corregir. Frecuencia cardíaca, cómo mantenernos saludables, calentamiento 2, que se ve diferente en segundo, según nuestra propuesta. Actividades para la salud, y vamos a ir agregando más contenidos para que ustedes tengan ahí la presentación. Vamos a ver uno rapidito, a ver si se abre. Calentamiento, tiene algunas definiciones, ustedes elijan la que ustedes vean mejor, o las tres, si lo quieren dar. Las funciones, como ahorita les mencioné. Y cómo realizar lo que es el calentamiento. Se ve pequeño, pero ya que ustedes lo descarguen en su computadora, se va a descargar como una presentación. Estamos en internet, por eso es así. Pero ya que usted lo descargue, ya va a poder ver de la mejor manera. Entonces, este es un ejemplo de contenido que les va a dar para que los alumnos tengan teoría de cómo realizar lo que son, lo que es el calentamiento. Entonces, para ustedes ya checan lo que el contenido, la propuesta de nosotros, o ustedes la modifican, y si tienen si algo de aquí les puede servir, pueden, por ejemplo, frecuencia cardíaca, y aquí está la frecuencia cardíaca, cómo tener una frecuencia cardíaca normal y cómo checar la frecuencia. Entonces ya puede poner, les puede dar usted la teoría. Y después que ellos hagan la actividad, de checarse la frecuencia antes de ir a la actividad, y ya después esto puede generar lo que es un instrumento de evaluación sobre eso. Bueno. Esto es sobre los contenidos. Sí, espero no haya dudas sobre esto, pero también hayan podido entrar a la página para verla a la par y que ustedes chequen que todo se está abriendo. Dado caso que no tengan algún detalle con ella, igual pueden hacer saber esos detalles para ir mejorando lo que es la página. Propuestas didácticas, primer grado. Para esta asesoría solamente subimos una actividad, y fueron las que vieron ahorita en la presentación, para cada componente y para cada aprendizaje separado sustantivo. De los 5, de una actividad. Se van a ir agregando también, pero para este inicio de trimestre o esta asesoría, agregamos una para cada aprendizaje esperado. Así puede verlas de primer lado. Vamos a poner los retos para que vean que se abren. Y aquí está. Entonces, así bueno, pueden aplicar ustedes ya, a saber cuál es el formato de planeación, a
aquí los proporcionamos, o que ustedes tengan, y los pueden ir aplicando. O modificando también, agregar variantes, y cuando lo que ustedes le funcionen, pues ya sabe su contexto y le puede ser útil. Grado, hay, como les mencioné, hay actividades ahí. Vamos a segundo grado, de igual manera, como pueden ver, para cada mensaje esperado y una actividad. Y para tercer grado, también debe de haber. Actividades para los 5 aprendizajes sustantivos que les proporcionamos. Vamos a lo que son aprendizajes didácticas. Normalmente había estado compartiendo lo que es la planeación con la relación, el ciclo pasado, con la relación de los aprendizajes esperados. Estas las puede servir usted también para que las aplique a este ciclo escolar. Y de esto, ahorita que cabe, mi compañera va a hablar más a detalle. Los guiones tutoriales, el plan de trabajo sintético y el aprendizaje basado en retos, pero ahorita con mi compañera lo van a ver. Quiero mostrarles lo que son los recursos tecnológicos. Además de los contenidos, agregamos aquí algunos recursos que encontramos por ahí y que hemos realizado. Por ejemplo, el calentamiento. Sabemos que no todos pueden usar de manera interactiva estos recursos, pero el que los puede usar, pues qué mejor. Pueden aceptar aquí las cookies o ponerle aquí ajustes y confirmar mis preferencias, dado caso que no quieran que usen las cookies. Bueno, entonces aquí también viene sobre calentamiento y viene de esta manera. ¿Para qué sirve? Efectos. Y esa teoría también la puede manejar en sus clases. Es parte del calentamiento. Y aparece por aquí información. Se les puede servir también para ahí bueno, entonces también hay lo que es apuntes, igual información. Hay recursos online, si usted los abre, si está en la página, puede abrirlos y trae YouTube o apuntes también que puede utilizar como información. También algo de teoría. Y eso también lo puede aplicar en sus clases. Rapidito para que pueda ver. Y bueno. Entonces, espero que puedan usar estos recursos. Por ejemplo,
ya que los alumnos conozcan lo que es el calentamiento, les puedo aplicar una actividad sencilla, igual donde ellos puedan acomodar aquí a cuál pertenece cada una de estas imágenes. Y ya lo pueden revisar. Así como para calentamiento, hay para resistencia, hay para los elementos de la condición física, de igual manera, resistencia, flexibilidad, velocidad, la ruleta que les mencionaba también, esa la pueden descargar, y al darle clic, ya eligen lo que es el alumno en tiempo que realiza el reto, la actividad, y le va a aparecer un video con el tiempo, sí, con el nombre. Para compartirlos, a veces se puede ver algún error, los puede compartir, pero a lo mejor no sabe bien. Darle clic aquí a los tres puntos, ponerle compartir. Y hay varias maneras de compartir. Si está en su celular, puede ser por WhatsApp. Si tiene un grupo de WhatsApp por ahí. Si no, darle clic lo que es en copiar enlace exclusivo. De esta manera usted lo puede compartir a los alumnos. Si lo va a poner en alguna página, por ejemplo, en un Google Site como yo lo hice, puede ponerle aquí en copiar y frame. Entonces, darle clic, se copia el link y nada más lo pega donde quiere compartir. Nos vamos a la última página de aquí. Y dice, comparte tus propuestas. Queremos invitarlos, en este caso, a compartir materiales para fortalecer lo que es la asignatura y para mejorar la práctica docente. Ya que hemos visto que, como se ha mencionado, hay muchos docentes que no tienen la especialidad y ocupan también de todos nosotros, tanto como técnico, como sus compañeros docentes, para trabajar de manera colaborativa y poder, pues, consolidar una comunidad. Esta página se hizo con ese fin de poder tener aquí contenidos. En este caso, si ustedes han hecho alguna presentación de algún contenido, hacérnoslas llegar y nosotros las subiremos a lo que es esta página. Y a, también por redes. Si ustedes tienen una actividad que les ha servido o que sea muy significativa para sus alumnos, igual compártanla, háganla llegar para que haya en esta página y es un repositorio de actividades para los compañeros que no están comprando o están en otras partes. Mejor trabajar de manera colaborativa y sacar lo que es asignatura lo mejor posible. Sabemos que todos ustedes están muy bien preparados y hay muchos maestros que se van integrando y eso es el que cuidamos. Entonces, para finalizar lo mío, mi parte, perdón, y que siga mi compañera Cecilia Campos, les voy a explicar cómo llenar este formulario así rapidito. Ponen su nombre, su escuela, su región, su correo, y aquí le van a dar a agregar archivo. Si ustedes tienen algún archivo que nos puedan compartir, bueno, nosotros no, a sus compañeros. Aquí le van a agregar y ya les va a abrir sus carpetas. O si tienen algún video que les haya funcionado sobre retos, sobre teoría, contenido, o algún recurso, como los que acabo de mostrar, interactivos, nos pueden hacer llegar el link aquí. Copien su link, el link que ustedes usan del video o del recurso. Y aquí lo pueden copiar. Y nos envían lo que es el formulario. ¿Sí? Para, en este caso, para tenerlo y crear otra pestaña por ahí de videos y que ustedes lo puedan descargar y todos los compañeros docentes. Bueno, pues de mi parte es todo. Les agradezco su atención. Espero
todo esto que hemos estado realizando para ustedes sea de apoyo, puedan ustedes hacerlo llegar a sus compañeros. Y va a seguir mi compañera desde la campus con algunas propuestas gráficas, un aprendizaje basado en todo estar con ustedes y dar justicia. Buenos días, ya estamos aquí con ustedes. Este ciclo escolar, cada una de las academias, tanto ciencias como tutoría, educación física, español, matemáticas, estamos proponiendo una estrategia de trabajo que sirva para facilitar el trabajo a distancia, ¿sí? En este caso, la Academia de Educación Física seleccionó el aprendizaje basado en retos como una oportunidad de aprendizaje en la educación a distancia. ¿Qué es el aprendizaje basado en retos? Es un enfoque pedagógico que se ha incorporado en áreas de estudio como la ciencia, la ingeniería, y que demanda una perspectiva del mundo real, porque sugiere que el aprendizaje involucre el hacer o actuar del estudiante respecto a un tema de estudio. Este aprendizaje tiene sus raíces en el aprendizaje vivencial como un principio fundamental, ya que los estudiantes, pues obviamente sabemos que aprenden mejor cuando participan de forma activa en experiencias abiertas de aprendizaje que cuando participan de manera pasiva en actividades estructuradas. Este modelo de trabajo se adapta muy bien cuando estamos en la escuela y los muchachos están interactuando y haciendo las actividades de manera natural. ¿Cuál va a ser el reto de nosotros? Adaptarlo a la educación a distancia, ¿sí? Nos menciona por ahí que el aprendizaje vivencial es un enfoque holístico integrador del aprendizaje que combina la experiencia, la cognición y el comportamiento. Aquí, por eso, ahorita en los materiales que les mostró el maestro Daniel, veían ustedes muchos conceptos para el primer grado, para el segundo, para el tercero. A veces se nos dificulta encontrar un libro que tenga la información necesaria para poder introducir esos contenidos en la educación física y que no se piense que solamente son juegos, jueguitos y juegotes, ¿sí? Y poder dar algo de teoría para que el muchacho relacione lo que está haciendo con su cuerpo, las habilidades que él está desarrollando con algo de información y que no solamente sea jugar por jugar. ¿Qué habilidades nos permite desarrollar este modelo de aprendizaje? La comunicación, la organización, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la creatividad y la adaptabilidad. Y ahorita pudiéramos decir, ¿cómo que el trabajo en equipo? Estamos desde la casa y unos viven en un lugar y otros viven hasta Santa Catarina y otros están en otra área. Sí se puede, maestros. Yo todavía estoy trabajando frente al grupo y a veces no encuentro la manera de que los muchachos se organicen en equipo. Y ellos solos me dicen, sí se puede, maestra, ahorita nos organizamos, mire. Vamos a abrir un documento colaborativo, le voy a pasar esta información a fulanito y, o simple y sencillamente se graban ellos, graban un video, se lo pasan al compañero por WhatsApp, el otro compañero lo pega, el otro compañero lo edita, el otro compañero le pone música y ellos están trabajando en equipo. Aquí la mayor dificultad, yo creo, o las mayores áreas de oportunidad las tenemos nosotros, los docentes, que nos estamos introduciendo en este ambiente
cuando los muchachos pues, son nativos digitales y ya tienen ellos el manejo de sus redes y de sus dispositivos con mucha expertise. ¿Cómo deben ser estos retos? Deben ser una actividad que plantee una tarea o situación que implique al estudiante un estímulo y un desafío para llevarse a cabo. No tiene que ser algo muy elaborado, solamente tiene que tener algún título que le llame la atención al muchacho sobre la actividad que va a realizar. Debe centrarse, como dijimos anteriormente, en la experiencia, la cognición y el comportamiento, con la intención de darle un significado práctico a lo que se está aprendiendo. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos. Vamos a ver cómo se lleva a cabo y en qué se basa, cuál es el fundamento teórico que está detrás de este modelo. El aprendizaje a través de la experiencia se ha trabajado por varios psicólogos y filósofos, entre ellos el psicólogo David Holt, quien ha realizado importantes aportes a las teorías del aprendizaje a través de la experiencia. En los últimos 3 años hemos estado identificando estilos de aprendizaje, haciendo diagnósticos, viendo qué actividades pueden ser las más aptas para el desarrollo de los aprendizajes de nuestros alumnos. Uno de los test de estilos de aprendizaje muy recurrente, muy recurrido, muy bueno, la verdad, es el de David Cole, donde nos dice si el alumno es divergente, convergente, ahorita me acuerdo de los otros dos, convergente, divergente, acomodador y asimilador, ¿sí? Entonces, este modelo encaja muy bien con la descripción de cada estilo de aprendizaje de David Cole. Dice, el modelo describe el aprendizaje como el resultado integral de la forma en la que las personas perciben y procesan una experiencia. Y se desarrolla en 4 fases. La primera es la experiencia concreta. Nos dice que implica compromiso sensorial y emocional del estudiante. La segunda, experimentación reflexiva. Implica ver, escuchar y discutir la experiencia. La 3, fase de reflexión profunda. Integra teorías y conceptos en el proceso de aprendizaje. Vendría siendo la experimentación activa. Y la 4 es la fase del hacer, donde la experiencia se pone a prueba en un contexto específico. Y se denomina experimentación abstracta. Entonces, vamos nosotros a trabajar los retos utilizando este modelito de Cole. Y aquí les tengo unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos educación física, primero en secundaria, dije, competencia motriz, componente pedagógico didáctico, desarrollo de la motricidad. Aprendizaje esperado, identifica los elementos de la condición física al participar en actividades motrices y recreativas como alternativas para mejorar su salud. Nosotros sabemos que los elementos de la condición física son la fuerza, la resistencia, el equilibrio, la flexibilidad y la composición corporal. En una clase o para abordar un contenido no podemos abordar todos, a menos que sea de una forma solamente superficial. Aquí lo que vamos a hacer es tomar la fuerza como contenido principal para el presente reto. Y nosotros le pusimos como nombre tan fuerte como cool. Y pusimos cada uno de los pasos que están aquí. Experiencia concreta, ¿sí? En experiencia concreta, los alumnos se colocan por parejas. Uno de ellos adoptará una posición inmóvil. Ahora, alto, antenitas de vinil arriba. ¿Cómo que en parejas? Estamos en pandemia, ¿verdad? Bueno, esta es una actividad para hacerla dentro de la escuela. O sea, estaba pensada para dentro de la escuela. No se puede dentro de la escuela, ya sabemos que tenemos que marcar la distancia, etc. Pues entonces jugamos con la pared o jugamos con un poste, en dado caso de que estemos en la escuela, ¿sí? Nosotros sabemos que tenemos variantes y podemos utilizar todo tipo de variantes mientras se cumpla con la actividad física o el objetivo de la clase, ¿verdad? El propósito. Entonces, una posición inmóvil con suficiente número de apoyos posibles.
Luego el otro niño intentará moverlo de su posición. Esta es una actividad que hemos hecho muchas veces para trabajar la fuerza, para que se trabaje el equilibrio también, etc. Dice por aquí, variante, si no podemos trabajar en parejas, hacerlo contra la pared con brazos al frente, con la espalda o a diferente distancia. Si yo no puedo tener la experiencia de oponer resistencia a la fuerza que me implique mi compañero, pues entonces voy a aplicar yo más fuerza a la pared o me pongo a una distancia considerable del piso para, al estirarme más, voy a ver que estoy aplicando una fuerza completamente diferente. Y si lo hago de espaldas, también voy a ver que la experiencia es diferente, pero estoy aplicando también fuerza. ¿En qué consiste la experimentación reflexiva? Dice, el alumno o alumnos reflexionan sobre su experiencia respondiendo preguntas. ¿Cómo te sentiste al realizar la actividad? ¿En qué parte del cuerpo tuviste que aplicar mayor fuerza? ¿Cuáles fueron las dificultades de realizar la actividad? Aquí es muy importante que vayamos encaminando al alumno a, por ejemplo, la forma correcta de aplicar la fuerza con el cuerpo, ¿sí? Posteriormente nos habla de una experimentación activa. El alumno o los alumnos investigan la forma correcta de aplicar la fuerza al mover objetos sin provocar lesiones en columna u extremidades, ¿sí? Entonces, ahí pueden salir en la clase muchas pláticas. Ay, sí, mi tía le pidió que moviera una maceta y ya no se pudo levantar porque dice que se quedó intrincado. ¿Qué pasó, maestra? Y ahí nosotros podemos aprovechar para explicar cómo deben de ser los movimientos para no cargar con la espalda, hacer la fuerza en las piernas, etc. Pero para ellos es experimentación activa cuando empiezan a investigar y a leer sobre situaciones que ya les han ocurrido en casa, ¿verdad? Ahora, la experimentación abstracta. El alumno o alumnos mueven un objeto de un lugar a otro integrando su experiencia con la información consultada. Por ejemplo, si estamos en casa, mover un sofá, una mesa o reacomodar los muebles de su habitación y hacerlos reflexionar sobre cómo se les facilitó conocer acerca de la forma de aplicar la fuerza con el cuerpo, el mover algunas cosas en su casa. Ahora, viene aquí del lado derecho, ¿cómo podemos trabajar si estamos en casa? Dice, pídele a un familiar que realice la actividad contigo en la misma. Anota en tu libreta las respuestas y envíaselas a tu maestro. En internet se puede consultar el siguiente video. Con ayuda de un familiar, intenta mover un objeto por diferentes partes en tu hogar. ¿Sí? Esta información, como les dijo mi compañerito Daniel, va a estar en el Google Sites que tenemos diseñado para que ustedes puedan bajar toda la información. Entonces, sí son buenos recursos, son propuestas, todo es perfectible. Ustedes, yo estoy perfectamente segura que ustedes pueden hacerlo mejor, ¿verdad? Y por eso les estamos dando a nosotros diferentes sugerencias y los estamos invitando a que compartan también sus materiales. ¿Cómo podemos evaluar esta actividad? Elaborando un cartel en Canva, haciendo un esquema, elaborando una infografía, todo esto con recursos digitales, obviamente, ¿sí? Ya no podemos decir, pues hazme un esquema en la libreta y mándame la foto. Pues si el muchacho no tiene los recursos, sí, está perfecto, le mandamos la foto. Pero es más fácil revisar en una aplicación, abrir un enlace, desde mi celular o desde mi computadora, que estar abriendo fotografía por fotografía porque se hace muy lenta la computadora o el teléfono o se me llena la memoria. Entonces, si nosotros les decimos a los muchachitos que empiecen a trabajar PictoChat, Canva u otras aplicaciones que no se necesita tanta memoria en un dispositivo para guardarlas, pues va a ser más fácil la revisión de los productos. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es para segundo grado de secundaria. El componente es la integración de la corporeidad. El aprendizaje esperado manifiesta su potencial al planificar y participar en actividades físicas vinculadas con la expresión corporal.
la iniciación deportiva y el deporte educativo, con el propósito de conocerse mejor y cuidar su salud. Eso es muy importante. El contenido en integración de la corporeidad son todas estas manifestaciones expresivas: gesto, postura, mirada, mimo, danza, expresión dramática. ¿Sí? Nosotros le pusimos al reto luces, cámara y acción. Van a decir, ¡ay, qué sangrones! Pero a veces necesitamos poner algunos títulos que le llamen la atención a los muchachos. La experiencia concreta, ¿a quién imitamos? Nos dice ahí que individualmente expresar mímicamente las siguientes escenas. Una persona metida en una caja de cristal cerrada y sellada. Las variantes pueden ser que la caja sea más grande, que la caja sea más pequeña, ¿sí? Después, comentarles que lo hagan de manera angustiada o que lo hagan relajados o que se metan a la caja muy felices, ¿sí? Después dice, ¿cómo sería si fuera una esfera transparente o si estuviera, o si estuviéramos libres en el espacio, como por ejemplo en la luna, sin gravedad, cómo sería ese movimiento? Ahora, la experimentación reflexiva. El alumno o los alumnos reflexionan sobre su experiencia respondiendo preguntas. ¿Cómo se te sentiste otra vez? ¿Cómo te sentiste al realizar la actividad? ¿Qué fue lo más difícil de representar? ¿Cuáles fueron las principales dificultades? ¿Qué otras acciones agregarías? ¿Qué otras cosas puedo hacer en mímica para expresar? Ahora, también es importante aquí que identifiquemos cómo lo hizo el alumno. ¿Cuál fue la emoción que más manifestó? ¿Triste, enojado o contento? Porque ahorita tenemos las emociones a flor de piel. Todos somos una ollita de presión y tenemos que ayudarlos también a que ellos saquen todas esas emociones y les den una liberación. La experimentación activa. El alumno o alumnos investigan para qué sirve la expresión corporal y cuáles son las ventajas de expresar correctamente nuestras emociones. Y la experimentación abstracta, le vamos a pedir a los alumnos que jueguen caras y gestos con sus familiares, ¿sí? En este caso porque estamos en casa, ¿verdad? Cuando ya estemos en el salón lo hacemos, está el de adivina quién soy y pones la tarjetita aquí en la frente y el muchacho lo tiene que hacer con mímica. Ustedes pueden hacer las adecuaciones que consideren pertinentes. Y aquí les pusimos un video en donde viene información sobre la postura corporal y las emociones. O sea, ¿qué dice mi postura corporal con respecto a lo que siento, a cómo me desenvuelvo? Y vamos a poner como evaluación, aprovechando que estamos con la mímica y con la representación, pues que se pongan a hacer un TikTok, ¿verdad? Donde puedan expresar sus emociones o demostrar algo de lo que ya aprendieron. Ahí ustedes les pueden decir, dar una o dos pautas de decirle, bueno, a lo mejor me vas a demostrar un sentimiento. Y si con el TikTok yo, profesor, logro adivinar qué emoción me estás representando, pues tienes cierta calificación, ¿verdad? Si tus compañeros también se pueden evaluar de manera colaborativa. Si tus compañeros identifican las emociones, también estamos evaluando un aspecto. Y podemos utilizar una rúbrica de autoevaluación que tenemos por aquí en la presentación. Y ahí nada más ellos tienen que subrayar cómo lo hicieron, si lo hicieron, si liberaron las tensiones, si se aceptan a sí mismos, etc. Está muy larga, por eso no se la leo, pero ustedes la van a tener ahí para que la revisen. Un ejemplo más. Este es con tercero de secundaria. Eje, competencia motriz, componente pedagógico didáctico, creatividad en la acción motriz, aprendizaje esperado, reestructura sus estrategias de juego al participar en situaciones de iniciación deportiva y deporte educativo, propuestas por él o sus compañeros para favorecer su sentimiento de ser competente. ¿Cuál es el contenido aquí? Las estrategias de juego, ¿sí? Y las estrategias de juego sabemos que se elaboran sobre una determinada base que nos permite alcanzar un objetivo.
En este caso, nosotros ponemos como ejemplo la elaboración de un circuito. En experiencia, con el reto se llama diseñar un circuito. Experiencia concreta, un circuito de 6 estaciones. Se le pide al alumno que busque un espacio abierto, puede ser en la sala, el patio o en la cochera. Que coloque objetos como conos, botes de refresco para representar cada estación y que realice las actividades que están en la imagen. Cada una de estas actividades se tendrán que hacer 5 repeticiones y que tome el tiempo de inicio a fin, ¿sí? Después, en la experimentación reflexiva, pues obviamente ya sabe cómo te sentiste al realizar la actividad, cuál estación fue la que tuviste, con la que tuviste más dificultades, cuáles fueron esas dificultades y qué otras acciones agregarías. ¿Cómo harías un circuito más dinámico que el que tenemos? ¿O cómo harías un circuito más divertido para tus hermanos que el que diseñamos nosotros? ¿O cómo harías un circuito más difícil como para ganarle a tu papá o a tu mamá si nos ponemos a hacer la actividad en conjunto? ¿Sí? Cosas que a él le interesen, que él quiera manejar para, como variantes. ¿Sí? En experimentación activa, el alumno o los alumnos investigan acerca de diferentes estrategias para diseñar circuitos que les permitan desarrollar otros elementos de la condición física. Aquí estamos viendo que este circuito está más enfocado, por ejemplo, a la fuerza o a la actividad física en general. Experimentación abstracta. El alumno o los alumnos elaboran su propio circuito especificando la estrategia que llevarán a cabo para realizarlo de forma más eficaz. También podrían realizar el mismo circuito, pero con una estrategia que les permita mejorar su tiempo. ¿Qué es lo que vamos a evaluar aquí? Vamos a hacer una evaluación. Vamos a intercambiar con los compañeros el circuito. Dice aquí que lo podemos enviar por correo, por WhatsApp o la plataforma que estemos utilizando en clase. Lo realiza cada uno y evalúa los aspectos, el nivel de dificultad, la viabilidad de las actividades, para después compartir sus experiencias con su maestro. ¿Sí? Aquí a mí me parece una actividad muy, muy interesante porque yo hago el circuito, se lo mando a mi compañerito, le pido a mi compañerito que lo haga, yo hago el mío y después nos decimos, oye, no, esta está bien difícil, no, esta está bien fácil, no, tu circuito lo hice en 5 minutos, me lo aventé de volada, dicen los muchachitos. No tenía nada de dificultad y eso también nos ayuda a la colaboración y el trabajo en equipo. Bueno, esto es con respecto a los retos. Ahora, yo como docente, ¿cuál va a ser mi rol? ¿Qué debo de hacer? Debo de asegurarme de que exista una relación clara entre los objetivos de aprendizaje y la idea general del reto en todas sus etapas. Promover en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje. Eso es muy importante. A veces dices, no, es que se me conectaron 15 porque pusimos el reto y ahí ellos se animan más cuando estamos en el cara a cara y les estoy mostrando lo que van a hacer. Pero ya a la hora de enviar los trabajos, ya no me los mandaron. O sea, ya a la hora de enviar los trabajos, me mandaron 3 o 4. Bueno, platicar con los alumnos para decirles, bueno, aquí la responsabilidad del aprendizaje no cae solamente en mí, también es parte de tu trabajo. Vamos a hacerlo de esta manera y motivarlos en ese sentido. Nosotros también debemos de ser facilitadores durante el desarrollo de los retos, estar supervisando las actividades y revisar los avances. Estimular en los muchachos el sentido de colaboración. Y motivar a los estudiantes a trabajar en la solución de un problema real en pequeña o gran escala. Incentivar el pensamiento creativo asociado a asumir riesgos y a experimentar. No, maestro, es que yo aquí tengo bien poquito espacio. O sea, dentro de mi casa tengo bien poquito espacio como para hacer el circuito. ¿Ok? Entonces, ¿cómo harían las estaciones? No, es que tengo mi casa muy chiquita. Bueno, pues
una estación va a ser en el cuarto de tu mamá, otra estación va a ser en el baño, otra estación. O sea, buscar la manera de realizar las actividades, motivarlos, ¿sí? Y que no tengan miedo de experimentar cuestiones diferentes. Recomendaciones generales. Aborde retos próximos a la realidad de los estudiantes para que se despierte su interés y su motivación. Permita a los estudiantes participar en la definición del reto o determinar la dirección de su investigación y propuesta de solución. Alinee el reto con el tiempo y los recursos disponibles para potenciar su alcance y factibilidad. Incentive el pensamiento, muchas gracias, creativo para guiar el proceso de asumir riesgos y experimentar. Voy a tomar un traguito de agua, compañero, pero permítanme. Les pido una disculpa. Asegúrese de que exista una fuerte relación entre los contenidos, los objetivos del curso y las competencias que se busca desarrollar en los alumnos a través de los retos. Defina claramente lo que se espera que realicen los estudiantes durante el reto. Genere los instrumentos de evaluación e indique a los estudiantes cómo serán evaluados. Y pues obviamente evaluar toda la experiencia de la implementación del aprendizaje, tanto de los productos que les pidamos como del proceso que se llevó a cabo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo acomodo esos retos en el plan sintético? ¿Sí? Muy, muy sencillo. Del lado izquierdo ponemos la semana, ponemos nuestro aprendizaje esperado y luego nada más le ponemos el nombre del reto. Por ejemplo, tan fuerte como curso. Los que estuvimos ahorita manejando, ¿sí? Diseña un circuito. Aquí vienen otros, ¿verdad? Vienen otros retos que por ahí también les vamos a compartir. Ponemos las condiciones en las que vamos a pedir que se realice. Obviamente, pues va a ser en casa, en la cochera, etcétera, donde quieran ustedes poner. Y cuáles son las capacidades, habilidades y destrezas que están implicadas en la realización de la actividad. Y así nosotros ya podemos saber, esta semana les puse este reto voy a estar revisando este producto. Esta semana les puse este otro reto, voy a estar, y tener un poquito más, más a la mano la información o lo que nos pidan nuestras autoridades, ¿no? Que a veces dicen, pásame el plan sintético de todo el mes. Bueno, aquí está. ¿Cómo va a estar trabajando con retos? ¿Y dónde están las actividades? Aquí están todas las actividades, ¿verdad? Esto es en el aspecto administrativo. Ahora, maestra, es que ¿qué voy a hacer con los muchachitos que no se conectan? Porque esto es para los que se conectan y me empiezan a mandar este trabajo. Bueno, para eso tenemos diseñados los guiones didácticos. Pues ya en la reunión pasada les habíamos mostrado algunos. ¿Cómo se trabajan estos guiones didácticos? Pues son un apoyo para aquel alumno que no tiene posibilidad de conectarse a las clases sincrónicas. Están diseñados para realizarse desde casa y se vinculan también con los componentes pedagógicos y los aprendizajes esperados. Están organizados por grado, por componente pedagógico y aprendizaje esperado. Y tenemos también varias etapas. En la ficha 1 se recuperan conocimientos previos. Dice, iniciamos pidiendo al alumno que explique de manera breve los conceptos de estrategia de juego, ejercicio físico y salud para saber cuáles son sus conocimientos previos. Luego les damos algo de información conceptual y una tabla sobre las características de la técnica, la táctica y la estrategia. Entonces, para que los alumnos vayan apropiándose de ella. Después, el apartado de orientaciones didácticas nos da información de apoyo para que el muchacho pueda trabajar en casa, ya sea con un video o con algo que complemente la información que estamos trabajando. Después sigue la recuperación. Aquí se ve información importante, no lo vamos a poner en este momento, solamente es
para que ustedes sepan que ahí está la información. Ficha 2, sobre el desarrollo del contenido. Se realizan preguntas que se responderán con la información anterior y el contenido del video que habla sobre el diseño estratégico. Al final, se le solicita al alumno que describa algunas reglas de algún juego que conozca o le guste, y aquí está la ficha de trabajo, la ficha 2. También viene su cuadrito de orientaciones didácticas y su liga de apoyo. Tenemos en el desarrollo otro video. La ficha 3, que es de aplicación, se incluye una lectura sobre el deporte, en este caso, el Ultimate Frisbee. Se pide al alumno que clasifique la información en esta tabla. Después, que elabore una estrategia para ganar un partido de Ultimate Frisbee. Como actividad final, se le pide el dibujo de la estrategia que haya diseñado y que sea con la finalidad de ganar el juego siguiendo las reglas. Ficha 4, de evaluación. Tenemos aquí una rúbrica con indicadores para que el alumno se autoevalúe. Estos indicadores nacen del aprendizaje esperado, ¿eh? No crean que los estamos inventando. De que, ay, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo lo hiciste? No, vienen del aprendizaje esperado y contienen los temas, el tema trabajado que fue el de las estrategias. Entonces, cada uno de los guiones didácticos tiene 4 fichas, ¿sí? Y con eso ustedes podrán trabajar con aquellos muchachos que no se conectan, ya sea que dejen en la escuela las copias y que ellos vayan por ellos, o que se les envíen por correo al papá y que el papá los descargue y el alumno los vaya realizando. También se encuentran en el Sites, ¿sí? En el Google Sites, que el maestro Daniel les acaba de presentar. Ahora, tenemos también como apoyo los videos tutoriales. El año pasado les presentamos uno. Este asunto de los videos tutoriales es muy interesante porque nos brinda información en un mínimo de tiempo. También se lo puedo mandar al alumno. Si no tuvo oportunidad de conectarse, le puedo poner el video en Classroom. Él lo abre, ve de lo que se trató el tema y yo le puedo poner alguna ficha de trabajo para seguir avanzando por aquí en los contenidos, ¿verdad? Pero nosotros en la Academia de Educación Física pues tenemos solamente 3 videos tutoriales. Ahorita les voy a presentar uno, dura 5 minutos nada más. Y no conseguí mejor modelo, pero sí encontré un modelo muy guapo que nos ayudó por ahí a hacer un ejemplo de calentamiento. Entonces se lo voy a poner a ver si corre y se escucha. Vamos a ver. El gobierno de Nuevo León, junto con la Secretaría de Educación y la Academia de Educación Física, preparó una cápsula informativa denominada El Calentamiento, con la intención de facilitar el trabajo a distancia. El calentamiento se define como el conjunto de actividades o ejercicios, primero de carácter general y luego específicos, que se realizan antes de cualquier actividad física superior a la normal. Nos ayuda a preparar los músculos para un trabajo más fuerte, elevar la temperatura de todo el cuerpo, facilitar la estimulación del sistema neuromuscular y la activación de las funciones cardiorrespiratorias, además de reducir la posibilidad de accidentes o lesiones musculares y articulares. El calentamiento más común es el de movilidad articular. Consiste en realizar un movimiento de manera repetida en cada una de las articulaciones. Existen 2 formas de realizar estos ejercicios de movilidad articular. El primero es de forma ascendente, empezando por los tobillos y culminando con el cuello. El segundo es de forma descendente, iniciándose en el cuello para culminar con los tobillos. A continuación, mostramos la movilidad articular. Vamos a iniciar un calentamiento de arriba hacia abajo. Ponemos las manos en la cintura
separamos las piernas y vamos a mover la cabeza hacia adelante y hacia atrás como diciendo sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora movemos la cabeza lentamente hacia los lados como diciendo no. Uno, dos, muevan bien su cabeza de lado a lado como si fueran a tocar el hombro. Siete, ocho. Muy bien, ahora vamos a mover los hombros hacia atrás sin despegar las manos de la cintura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora los hombros hacia adelante. Uno, dos, tres, solo los hombros. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, ahí con las manos en la cintura vamos a tratar de hacer círculos con la cintura sin despegar los pies del piso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Hacia el otro lado. Uno, al otro lado. Dos. ¡Ay, qué mal! Pásense de ahí. Vámonos para abajo. Y ocho. Ese es un poquito más complicado. Ahora vamos a juntar las piernas, a poner las manos sobre las rodillas. ¡El un chanclazo, maestra! Las rodillas hacia adelante y hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, y ocho. Muy bien. Ahora vamos a separar las piernas. Extendemos la pierna hacia el frente y vamos a hacer punta, talón. Punta, talón. ¿Listos? Punta, talón. Dos. Punta, talón. Tres. Punta, talón. Cuatro. Punta, talón. Cinco. Punta, talón. Seis. Punta, talón. Siete. Y punta, talón. Ocho. Ahora con la otra pierna. Punta, talón. Uno. Punta, talón. Dos. Punta, talón. Tres. Punta, talón. Cuatro. Punta, talón. Cinco. Punta, talón. Seis. Punta, talón. Siete. Punta, talón. 8. Muy bien, terminamos. Ahora haremos una actividad. Las imágenes de la derecha corresponden a las actividades de la izquierda. Identifique cada una colocando un número en cada imagen. Como podemos observar, solo tenemos 5 imágenes. Eso quiere decir que nos faltan por ahí algunas de las actividades, porque una imagen se repite. La 2, la 6 y la 7. Anótalas en tu libreta y describe cada ejercicio acompañándolo de su ejemplo gráfico. Comparte lo que aprendiste. Elabora un cartel en la aplicación Canva donde expliques la importancia del calentamiento antes de iniciar la actividad física. Solo tienes que poner en tu buscador Canva, seleccionar la primera opción y registrarte. Ponte de acuerdo con tu maestro para la entrega del trabajo. La información aquí contenida ha sido utilizada con fines exclusivamente educativos, respetando en todo momento los derechos de autor. Gracias. Muy bien. Pues como ven, es un video muy cortito. El gobierno de Nuevo León. La intención, como les decía, es brindarles a los muchachos información y después les podemos pedir que ellos hagan, si estamos hablando del calentamiento, hazme una rutina de calentamiento para iniciar la clase y se la califico. Y te la mandan por videito y sale muy bien. Por nuestra parte es todo, compañeros. Ahorita estaba viendo que el maestro Luis tiene levantada la mano. Estos son todos los materiales que la Academia de Educación Física ha preparado para ustedes, para facilitarles un poquito su trabajo en la escuela. Y les voy a poner aquí los correos de cada uno de los integrantes del departamento, de la Academia de Educación Física en el departamento técnico. Algo muy importante, nos han mandado correos pidiéndonos planeaciones. Nosotros no hacemos planeaciones, ¿sí? Nosotros les proporcionamos los formatos, les proporcionamos las actividades, les proporcionamos la metodología para que ustedes, de acuerdo a las condiciones de su entorno, de las características de sus muchachos,
puedan adecuar todo eso que nosotros les damos a sus planes de clase. Pero en ningún momento vamos a dar nunca planeaciones, ¿sí? Ahora sí, maestro Luis. Buenas tardes, maestra. Buenos días, perdón. Buenos días. ¿Cómo se llama la página? ¿Cómo busco la página donde viene toda la información que explicó el profesor y los videitos que usted está mandando? Porque no la he podido encontrar. Me he estado metiendo a Google y le busco y no. ¿Cómo busco la página? ¿Cómo debe de decir? Tenemos un código QR. Si puedes, ahorita, si puede ahorita, maestro, con el celular, prenda su cámara y escanee ese código QR. Todos los demás compañeros también, si pueden, escanéelo. Ahora, si dicen, estoy en el celular, no puedo abrir la cámara, ¿sí? Bueno, vamos a anotar el link. https://sites.google.com/view /ef-dts/inicio. Ya, buenos días, está profe. Largo, está bien largo, por eso lo sabemos. No, está, no es el que viene aquí. ¿Mandé? Sí, es el que viene ahí en la. Ahora, no se preocupen. Ahorita terminando la asesoría, vamos a subir la presentación a Redice. Ustedes la bajan y van a tener el link y van a tener también el código QR en la presentación. Y de ahí entran directo. Ok. ¿Sí? Maestro Ricardo, ¿también tenía por ahí la mano levantada? Sí, maestra. Primero era sobre lo de Redice, precisamente. Sí. O sea, ¿por qué esperarnos a que se acabe la presentación? Hubiera sido de lujo. Yo estoy tome fotos porque muchas veces me sucede en otras asignaturas. Estoy buscando lo de Redice, las presentaciones que han dado, y no las encuentro, ¿sí? Encuentro un montón de preguntas que como yo andan buscando y le preguntan a los profesores, a los asesores, oiga esto, oiga lo otro, y nadie le responde, y ahí ando yo buscando. Luego un maestro sube una cosa, yo no sé si es oficial, si es bueno, si está de acorde. O sea, a veces el Redice, por estar en Facebook, tiene algunas complicaciones. Nada cuesta subir esto. Bueno, yo espero que lo suban luego, pero nada costaba subirlo antes, ¿verdad? Para estar más atentos a lo que ustedes explican y entendiendo lo que ustedes explican después de haber visto la presentación, nosotros acá en lo privado. Pero bueno, ese es un comentario muy, muy, muy propio mío. Y lo otro, es en general, no es nada más de educación física, o sea, no es para la asignatura nada más. Enterar a los inspectores de lo que se trata aquí, porque muchas veces hay inspectores que están casados con una idea y nadie lo saca de ahí. Nos dijeron el día de ayer en tutoría, no hay exámenes escritos, vamos a hacer esto, vamos al otro, y luego llegan los inspectores, no, es que tienen que tener una evidencia escrita del trabajo los muchachos y tienen que tener un examen. O sea, ¿qué pasa? O sea, no hay concordancia, que no hay un rector aquí de la educación. Me imagino que está el director de secundarias, va a decir, a ver, las indicaciones que da el departamento técnico las debemos de seguir todos, porque pues para eso es un departamento técnico, es un gran apoyo. No puede ser nada más que un inspector piense una cosa y otro inspector piense otra cosa. Sí nos ayudaría bastante a los compañeros maestros que los inspectores sepan de qué estamos hablando aquí. Porque venimos nosotros, dice que somos presidentes de academia. En realidad, somos extensiones del inspector, muchas veces. Bueno, ese era mi comentario. Sí, muchas gracias, maestro Ricardo. Tiene mucha razón. Aquí nuestras autoridades se encuentran en toda la reunión y en todas las reuniones. Y todas esas observaciones van a ser atendidas. Con respecto a Redice, maestro, usted se puede meter a Redice Educación Física y en lugar de estar viendo todas las publicaciones, solamente darle clic a archivos. Entonces, ya dándole clic a archivos, usted puede buscar si está buscando un PDF, si está buscando un PowerPoint y poderlo bajar de ahí de acuerdo al nombre que tenga el archivo. Como quiera, en el Google Sites van a estar todos los materiales y se pueden encontrar más fácilmente porque esta es una página.
Entonces no hay conversaciones entre cada uno de los materiales, solamente le va a dar clic a donde está la imagen del material que usted necesita y lo descarga. Muchas gracias, gracias. No, de nada. Les mando un abrazo, mucho ánimo, que tengan mucho éxito en este inicio de ciclo escolar, que ya no es inicio, ya vamos muy, muy avanzados, ya mañana entra el otoño. Y mucho ánimo, compañeros. Estamos para servirles en el departamento técnico y les vuelvo a poner la diapositiva con los correos de nosotros para que los anoten y nos envíen el gobierno de Nuevo León, dudas y todo lo que necesiten. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, maestra. Gracias. Gracias, maestro. Gracias, excelente día. Hasta luego. Gracias. Saludarlos. Hasta luego, compañero. Hasta luego, compañero. Gracias. Un buen día. Bye. Buenos días. Bye. También. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho. Maestra, disculpe, para registrar asistencia. En el Google Sites. Gracias. Donde se puso el Google Forms, donde van a poner la zona, la región, y ahí dice que para compartir materiales, pero aún no importa que no suban ningún material, ustedes regístrense ahí primero y con ese tomamos la asistencia de la reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Buen día para todos. Igualmente, por ahí vi algunas caras conocidas. Un abrazo a todos a la distancia. Gracias, Ceci. Gracias, Daniel. Gracias, maestros, a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.